Sí, necesitaría. Bueno, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hasta ahora iba todo bien. Hasta ahora. Ahora llego yo y vamos a ver. Bueno, pues os cuento un poquito qué es lo que pretendo. Mi nombre es Enrique Dan, soy profesor en el IE Business School en Madrid desde hace tiempo inmemorial, desde hace algo así como 22 años. Blogger en enriquedans.com desde hace unos 10. Y me han pedido un poquito que hable de, pues de esto, ¿no? De modelos de negocio en web social y sobre todo pues un poquito pinchar en donde están las paradojas y los retos que vienen ahora, ¿no? Que vienen a partir de ahora. Y es algo que me interesa porque creo que el tema se está moviendo a muchísima velocidad. Tanto en casi todos los mercados lo que estamos viendo es un movimiento pues casi epiléptico, ¿no? Las empresas de repente caen en la cuenta de que, oh Dios mío, Facebook se ha puesto de moda. Y eso quiere decir que, oh, hay que estar en Facebook. Y de repente se vuelve una carrera loca por estar en Facebook. ¿Haciendo qué? Pues cosas que muchas veces son tonterías, ¿no? O no sabiendo para qué las hacen, no teniendo en absoluto claro por qué están ahí, ¿no? Entonces ya llevamos un cierto tiempo y empezamos a tener la necesidad de decir, detente un momento y mira a un lado, mira a otro y piensa, ¿por qué estoy haciendo estas cosas, ¿no? Pongamos, digamos, patas a una estrategia, algo que tenga cierto sentido, ¿no? En todo esto, ¿no? Entonces lo que voy a intentar es que os planteéis una serie de interrogantes, una serie de preguntas, ¿no? Que empiezan con el cambio de contexto, el cambio de todo el entorno en el que estamos viviendo y siguen por cosas que ya se meten un poco más en profundidad, ¿no? O sea, empecemos con el cambio de contexto. El cambio de contexto es brutal. Vivíamos en un entorno en el que la relación entre las personas y las compañías era de una manera determinada. ¿Cómo era la relación entre personas y compañías? Básicamente en una sola dirección. Las compañías fabricaban productos o ponían en el mercado servicios y a partir de ese momento se dedicaban ¿a qué? A vocearlo, a chillarte, a darte un chillido en televisión. En muchos casos literalmente, porque tú estabas viendo una película y de repente llegaban los anuncios, los comerciales y subían el volumen. Y si tú estabas un poco así como, te pegaban un chillido, que estoy aquí. Esa era la relación con las empresas, ¿no? Y de repente este entorno cambia muchísimo y de repente estamos en un entorno completamente, radicalmente diferente en el que pueden pasar cosas como esta, ¿no? O sea, aquí tenéis una niña de un añito manejando un iPad sin ningún problema, ¿no? Ahora, fijaros, ¿qué le pasa a esta niña de un añito, recordemos, cuando se pone a manejar una revista, a usar una revista, a utilizar una revista convencional? ¿Qué está intentando hacer con la revista? ¿Os dais cuenta que está intentando que la revista interactúe? Y la revista no le responde, con lo cual deduce que la revista está rota, está estropeada. No funciona, no consigue que la revista funcione y se frustra, ¿no? Le parece inútil, le parece algo que no vale, no sirve para nada. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Es científica una niña de un año que al cabo de un rato de probar, ¿qué hace? Comprueba que es la revista, porque su dedo, si os fijáis, sí que funciona. Pues, oye, mi dedo sí que funciona, entonces lo que está estropeado es la revista, no quiero esta revista, es muy aburrida, dame la que funciona, ¿no? Dame la que funciona de verdad. Y ahí está, feliz otra vez, ¿no? Totalmente feliz como una perdiz con su iPad que sí funciona. Entonces, fijaros el cambio brutal, ¿no? Para una niña de un año que crece con un iPad delante, una revista es un iPad que no funciona. Y tenéis todavía un montón de compañías, un montón de empresas, un montón de directivos que no son capaces de entender este cambio.
y que siguen pensando y que siguen gastándose su presupuesto en anuncios en revistas que son iPads que no funcionan para toda una generación, ¿no? Entonces ese cambio es brutal, ese cambio es el que estamos empezando a ver. Y cuando penséis en productos o servicios, no penséis en vosotros, no penséis en la gente que os rodea, no penséis en vuestro entorno, pensad en los críos, en los niños. Fijaros en ellos. Fijaros cómo reacciona un niño, no necesariamente de un año, pero, ¿no? O sea, en este momento quien tiene un hermanito pequeño, un primito pequeño o un hijo de esa edad tiene un tesoro. Debería estar bombardeándolo constantemente con dispositivos y con cacharritos para ver lo que hace con ellos. Con un poco de suerte no tiene un primito pequeño que se acona en el destructor y los, ¿no? Un poco de suerte porque si no te vas a gastar mucho dinero en gadgets. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que realmente conforman una generación diferente, una generación que no es capaz de entender, por ejemplo, por qué llega al jardín de infancia, al kindergarten, y no funciona la wifi. Y vuelven a casa enfadadísimos porque la wifi no funcionaba, ¿no? Es una generación totalmente diferente, ¿no? Con otro tipo de pronunciamientos, con otra forma de ver la vida, tiene algunos cambios generacionales que son brutales. A mí me pasa, tengo una hija de 18, pero desde bastante antes, desde hace varios años, mi problema con mi hija es que yo me la podía llevar a un sitio precioso de vacaciones o algo así, pero si mi hija no podía compartir de manera inmediata lo que estaba haciendo, estaba frustrada y estaba con mala cara. Yo pensando, la he llevado a un sitio maravilloso, está aquí disfrutando de un, no sé, de un entorno paradisíaco, tal, lo que sea, pero no hay conexión. Y si no hay conexión, estaba así, aburrida, asqueada y con ganas de llegar cuanto antes posible a un oasis, a un sitio con conexión. Y vámonos al hotel que hay wifi. Fijaros qué curioso, ¿no? O sea, ¿qué le ocurre? Le ocurre que el disfrute de algo no termina cuando disfrutas de ese algo, termina cuando... Cuando lo compartes. Si no lo compartes, no ha ocurrido. Y no tiene sentido disfrutar de algo y compartirlo no sé cuántas horas después. No funciona. Y no es que estén enfermos, es que se han criado en un entorno de conectividad ubicua y por tanto para ellos es lo normal. Ahora, esto para las empresas que lo sepan entender es una mina, es un tesoro. Lo que pasa es que lo entienden muy poquitas. Entonces, fijaros un poquito qué es lo que ocurre, ¿no? En la mayor parte de las empresas, los directivos todavía, cuando les hablas de Google, de Facebook, de Twitter, te dicen, ah, sí, las nuevas tecnologías. ¿Nuevas? ¿Cómo que nuevas tecnologías? Venga, que Google es del 98, por el amor de Dios. ¿Facebook? ¿Facebook es, qué, del año 2004? ¿Y Twitter? No, Twitter seguro que es de ayer. Pues no, Twitter es del 2006. ¿Cuántos años tiene que estar una tecnología funcionando, adoptándose por un montón de usuarios, etcétera, para que las empresas dejen de considerarla una nueva tecnología y la consideren ya una variable del entorno, algo con lo que tienen que trabajar? No, no, pasito a pasito no nos vayamos a caer, ¿no? O hacemos tonterías. Uy, ¿cómo se lleva Twitter? Hay que estar en Twitter. Aquí, ¿no? Entonces, un poquito voy por ahí. Y me gustaría traeros el ejemplo de dos jovencitos que a lo mejor os suenan de algo, ¿no? Este par de chicos, igual os suenan, no sé. Mr. Larry Page y Mr. Sergey Brin, fundadores de Google. Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, los invitamos en el año 2003 a venir al IE a recibir su MBA honoris causa, el grado honorario de máster en dirección de empresas, porque los dos son lo que llaman los americanos unos dropouts. Son gente que no terminó, dos personas que dejaron a medias, en este caso su doctorado, ¿no? Y se fueron a perder el tiempo montando Google, ¿no? Con lo bien que estarían los dos con un doctorado tan contentos, ¿no? Y fíjate, montar Google, ¿no? El caso es que, claro, les entregamos el título de honoris causa, que es una especie de trampa que hacemos las escuelas de negocios, primero porque si te dicen que sí, dices, bien, make my day. O sea, me traigo a los fundadores de Google y esto mediáticamente tiene todo un, ¿no? Muy buena publicidad para la escuela. Segundo, porque lo que le estás diciendo es, anda la que has liado sin tener un MBA. Y si lo llegas a tener, vamos, ¿no? O sea, una cosa así. Entonces vinieron, agradecieron mucho el título. En aquella época tú llamabas a Larry y a Sergey y venían. Cosa que ahora ya es mucho más difícil, ¿no?
Lo agradecieron mucho, dijeron, ¡ay, qué bien si mi mamá me viera ahora! Porque se enfadó mucho cuando dejé mi doctorado a medias. ¡Ay, Dios mío, hijo mío, no vas a tener un título en la pared! Y ahora le puedo decir a mi mamá, no te preocupes, mamá, tengo un título en la pared y además es honoris causa. Cuidado de mí. Entonces, pues, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué les dimos el título de MBA honoris causa? ¿Qué hicieron tan bien o qué hicieron que lo mereciese? Crear Google. ¿Y qué? No sé. ¿Qué es tan especial? ¿Qué os parece? ¿Qué hay tan especial en crear qué es Google? Un motor de búsqueda. ¿Y qué pasa? ¿Que no había ningún motor de búsqueda? ¿Qué pasa? ¿Que esto divide el mundo entre el AG y el DG? El antes de Google y el después de Google. A ver, alguien que haga memoria. En el AG, antes de Google, ¿qué hacíais? ¿Qué buscabais? ¿Con qué buscabais? Altavista. Yahoo es un poco distinto porque Yahoo en aquella época no era un motor de búsqueda, era un catálogo. Tú entrabas y ibas navegando por categorías, pero no tecleabas y buscabas. De hecho, Yahoo, cuando quiso ofrecer un motor de búsqueda, contrató a Google, curiosamente. Google fue el motor de búsqueda de Yahoo durante 2 años y pico. Entonces, Altavista era malo. Era especialmente poco brillante, no te encontraba lo que buscabas. Yo no lo recuerdo tan malo. Entonces, ¿qué hizo esta gente para conseguir llegar a un mercado en el que ya había... Buscaré, ¿no?
¿Qué pasa con eso? Si yo me meto en base de datos, busco todas las páginas que no tengan, que hay aquí a Anderson, y extraigo todas esas páginas. ¿Cuál grupo de primero? La que repita más veces para mí la Anderson. Hombre, puede ser bastante antes. La página que contiene todos los libros escritos por Manuel Anderson tendrá seguramente todas las portadas de sus libros y debajo de cada uno que ha escrito por Manuel Anderson. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si lo mejor es razonable en esta grupo de intento para poner una página primera, es que la palabra buscada se repita muchas veces. Yo, como no es un gran líder, entonces, ¿dónde es un tema? Yo estoy usando libros escritos por Manuel Anderson, que voy a leer una página en la que aparece escrito otros veces por Anderson. De los libros, por Anderson, que está cerrando. Ahora, lo interesante aquí es: no es el criterio el problema. El problema es en manos de quién está el criterio. Es decir, el criterio no tiene que ser malo, pero si yo soy un buen máster, un propietario de trabajo, que lo que quiero es aparecer de mi gente, ¿qué voy a hacer? Tomar mi práctica y escribir 500 veces para hacer antes, porque la preparada es lo que he encontrado, que usa mucha gente, sus libros son muy raros. Lo que pretendo es que muchos de esos que usan la preparada me encuentren a mí. Entonces, ¿qué hago? Pues copio 500 veces y entra la casa. Mejor lo veo por las palabras paneadas. Eso no tiene ningún sentido, pero me va a permitir engañar a los usuarios. Todos los criterios que tenían los usuarios antes de que le hacen eran criterios manipulables. Muy manipulables. ¿Cuántas palabras contienen? ¿Cómo desempeñan unas de otras? ¿Cómo describo la página en las llamadas y atrás? Todos esos criterios están en manos del autor de la página. Y luego voy a salir lo antes posible, va a ser lo más rápido posible. Por lo tanto, ¿qué hacemos sus criterios? Los manual. El problema de sus criterios es la cantidad humana. Entonces, ¿qué nos pasa con eso? Que el criterio es algo que puso como criterio de su principal cual. El número de enlaces entrantes desde otras páginas. ¿Qué página sale de dinero con sus manuales? Aquella que tenga más enlaces desde otras páginas con las palabras operadas. ¿Qué es eso? Si todos vosotros, yo estoy aquí dando una charla y todos vosotros tenéis página web personal. Cuando lleguéis a vuestra casa, vais a sentir en vuestra página web personal. Estuve en una conferencia con el Vídez y fue insufrible. Qué pesado. Qué aburre a las ovejas. Imaginaros que todos os ponéis de acuerdo para coger la palabra insufrible y vincular con esa palabra tan baja que la que das todo. ¿Qué va a ocurrir? En muy poco tiempo, cuando alguien busque insufrible, me encontrará bien. Os recuerdo, por ejemplo, que hay una lista de asistentes en donde vivís, en donde trabajáis. Cuidado con lo que hacéis. Entonces, ¿qué ocurre con algo así? Que primero, es un algoritmo, famoso algoritmo, que se aleja de las manos del propietario de la página. Si yo quiero cambiar eso, lo único que tengo que hacer, lo poco que puedo hacer, es que las cosas dejan de ser insufribles. Pero si las es insufribles, seguramente la gente dirá que son y saldrá con el otro. Entonces, claro, es un criterio que yo no manejo directamente, que depende de vosotros. Para que salga. ¿Qué tiene que conseguir una página con las fotos de los libros que me dan? Tiene que conseguir que mucha gente considere que es la mejor página para ir a buscar eso. Si lo consigue, mucha gente puede ir a pagar a eso, vincular a esa página. Puede encontrar ese número de datos y dirá: esa página recibe esas clases de datos y una obra la puedo tener. Las cosas cuando aparecen de primeras en Google no están de primeras porque tengan más tráfico. Porque el tráfico no es un criterio comprobable, o muy poco. Si tú me preguntas a mí, oye Enrique, ¿cuánto tráfico tiene tu página? Por cierto, según lo que me digas, te pongo más arriba o más abajo.
¿qué te voy a contestar? Tráfico, todo. Mi página lo tiene todo. No puedo ni contarlo de tan rápido que va. Ponme de primero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que surgirían formas de manipularlo, etcétera. Todavía hoy hay muchos medios tradicionales que se dedican a recargar las páginas varias veces para mentir en eso. Exacto, cosas así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que el tráfico no es una causa, es una consecuencia. Si veis que una página competidora vuestra sale por encima en Google, no está ahí porque tenga más tráfico. Al revés, tiene más tráfico porque está ahí. Si está más arriba es porque tiene más enlaces entrantes, además de otra serie de criterios que se pueden optimizar, pulir, controlar, etcétera, etcétera. Lo verdaderamente importante que hizo Google fue convertir la web en un sitio en el cual la visibilidad se gestiona en función de un algoritmo social. Un algoritmo en el que todos tenemos algo que decir, todos los que tenemos una página web, todos los que podemos hacer un vínculo. Entonces, a partir del momento en que el algoritmo que gobierna la visibilidad de la red es un algoritmo social, todo lo que penséis y hagáis en la web tiene que moverse con un criterio social. Si perdéis de vista el criterio social, lo haréis mal. Toda la web es una web social. Cuando penséis en la web, social, no penséis en Facebook, en Twitter, toda la web es una web social. Vuestro diseño de página web, vuestra estrategia de comunicación en la web, vuestro blog personal, todo tiene que estar orientado a un criterio social. Si no, enterraos. Con esto en la cabeza, pensad que Google cambió el concepto que conocemos de web. Antes, fijaros, la primera página de Google fue esta. Año 1998, primera página de Google en pruebas, ¿no? La segunda fue esta, que es horrorosa, ¿no? Año 99. Podemos seguir pasando. Esta es la primera un poco ya más conocida, ¿no? Claro, con todo esto que vemos realmente. La página es muy minimalista, muy simple, muy sencilla, ¿no? Show me the money. ¿Cómo hacemos dinero con esto? ¿Qué pensó Google? Bueno, ya que tengo esta página y mucha gente viene aquí a buscar, ¿cómo voy a ganar dinero? Fíjate, no se les ocurrió lo de la publicidad. La idea de meter aquí un anuncio les horrorizaba. Con lo cual, se les ocurrió que podrían vender su caja de búsqueda. Y había medios, por ejemplo, en España el periódico El Mundo, que lo que hacían era contratar la cajita de búsqueda con Google y cuanta más gente buscaba, más cobraba Google. Para los académicos era gratis. Yo hice un truco muy tonto. En aquella época la página web de mi institución, de IE Business School, era tan mala, que el chiste que hacíamos es que formaba parte de las pruebas de admisión. Si tú conseguías encontrar lo que buscabas en la página web del IE, es que debías ser admitido. Entonces, se me ocurrió una tontería. Como el uso académico de Google era gratuito, puse en mi página personal del IE una cajita de búsqueda de Google, con la búsqueda restringida al dominio IE.edu. En muy poco tiempo se empezó a correr la voz y mi página era a la que todo el mundo iba para encontrar lo que buscaban dentro de la web del IE. Con lo cual tú veías las estadísticas y estaba la homepage y mi página. Y la gente de sistemas diciendo qué hace, de qué es su página, qué vende, qué está haciendo, es distribuidor de cocaína, nos hemos enterado, qué hace, por qué tiene tanto tráfico. ¿Hará sesiones porno? Porno no, porque mirándolo tampoco es que vaya, no va a funcionar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace? Pues era eso, ¿no? Es muy interesante pensar que eso a Google le habría funcionado, pero le habría funcionado para hacer un negocio así. Y hoy Google tiene un negocio así. Se les tenía que ocurrir lo de la publicidad. Y lo de la publicidad a Google no se le ocurrió. Lo que hicieron fue copiar. Se le ocurrió a otra empresa llamada GoTo. GoTo.com, como podéis ver en Wikipedia, fue la empresa a la que primero se le ocurrió asociar la publicidad a la palabra que estaba siendo buscada. GoTo tuvo la típica historia turbulenta de cambio de nombre, me absorben, me compran, ¿qué tal? ¿Será una rosa, será un clavel, yo qué sé? Google tomó la idea y la desarrolló mucho mejor. Una idea que habían tomado de GoTo y que finalmente tuvieron que indemnizar al propietario de GoTo, que tuvo que entrar a Google, con un pago por la tienda, con su pertenece de la tienda. Pago que usted comprara por la tienda, el pago que
qué palabras son más caras que otras, qué palabras son muy competidas. Esto puede ser clave en los costos. El negocio, por ejemplo, Poderero de España, que es un poco de industria nacional. Para un hotel, hoy en día, como no sabes que Google y los resultados naturales es un sello. Y es que, claro, si no te encuentras con la música, hotel de Barcelona, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? No, que encuentran a un montón de intermediarios que hacen ser mejor que tú y que están. Y por tanto, mientras tus competidores, las visitas y las reservas, hoy en día las reservas con hotel con llegar con un 70% de los precios. 70%. Si a tus competidores, la mayoría de tus visitas le entran bien y a mí le entran intermediarias a través de internet, quiere decir que tú tienes que bajar muchísimas esquinas, por eso es menos tú. Por lo tanto, no eres un objetivo cosas. Pero fijaos cómo es importante. Si pienso que hemos construido Google con su publicidad, si os acordáis de Minority Report, hemos construido esto. Yo creo que lo pasando con el mismo, por el mismo. Ser relevante, no vas a conseguir pagar para que te traigan los grupos de los superrepresentantes.
eso de ahí, esta zona de ahí y esta otra zona de ahí, son las tablas, pues son cruciales. Tengo que entrar en un proceso de subasta, tengo que pagar por la barata más o menos, tengo que decir cuánto estoy dispuesto a pagar por un visitante, que dependerá de los precios de venta del producto, de mi punto de conversión, etc. Y luego un pequeño pedacito, ahí arriba de rojo. ¿Qué es eso? El momento. ¿En qué momento Google empiezas a tener disponible ese pedacito de información de arriba, en este caso pone el Gmail.com? 1 de abril de 2009, Google está con un producto llamado Gmail, que lo coge y lo coge aquí. A partir del momento en que abrimos cuenta de Gmail, ¿qué estamos haciendo? Nos logramos. Exacto. Como nos logramos, Google a partir de ese momento no solo sabe que hay búsquedas, no, no, sabe que tú has hecho esas. Después, ¿a qué? Después, ¿a qué? Y lo va a dar. Y sabe cada vez más cosas. Y va a aprender cada vez más cosas de nosotros. Entonces, todo esto está, por supuesto, perfectamente identificado. Lo único que le cuenta a Google es ese pedacito de aquí. Si me vais a la dirección de abajo, Google, que sabe de mí muchísimo. Pero ¿qué le cuenta a los anunciantes? Que soy un varón de entre 35 y 44 años, falso, me quita edad, 47, que me gusta la música, las artes, el entretenimiento, la tecnología, los gadgets, los smartphones. Oye, bastante bien, me está caracterizando bastante bien, pero esto es todo lo que le cuenta un posible anunciante. Ahora, ¿qué es lo que Google sabe desde que me tiene caracterizado? Muchísimo más. Sabe, por ejemplo, bueno, si os vais a esta parte de aquí arriba, si os metéis en Google, esquina superior derecha, y os vais ahí donde pone privacy, o privacidad, si tenéis configura en español, entraréis en un sitio donde, bajando hasta la parte final de la página, hay aquí un botoncito que pone dashboard. Esto no tanta gente lo conoce, pero es perfectamente público. Dashboard. Cuando entras en el dashboard, tienes que identificarte de nuevo, aunque ya estuvieses logado en Google por seguridad. Te vuelves a logar y que te da toda la información que tiene de ti. Es decir, en mi caso, por ejemplo, los historiales de mi uso. Me puedo ir navegando a junio de 2012 y ver que el día 11 de junio de 2012 que busqué exactamente un Google. Todas esas búsquedas. Yo no sé mucho sobre eso, pero si estás diciendo que van pasando las veces y se me olvida de la idea. No tengo ni idea de Google, es un poco de estudio. Entonces, desde ahí, ¿qué búsquedas hice yo tal día? Eso, al menos de arriba, de repente, si estás en vivo, de la búsqueda y vas al día X de los cuantos, y en las búsquedas no son muy recomendables, o están los libros, los mandatos, o sea, ¿no? Claro, crea yo, por supuesto, por supuesto. Pero, ¿cuál otros books? Pues, ¿qué pasa con eso? Pues, ahí está todo ese momento. No solo es, está también, por ejemplo, mi perfil, las alertas hacen como pintadas, mis analíticas, los teléfonos, los celulares que tengo. Ahí están mis tres celulares, dos de ellos están en un cajón de mi casa y otro de mi bolsillo. Google lo sabe, porque son Android, ¿no? Sabe perfectamente qué cacharrito llevo en el bolsillo. Google sabe perfectamente por dónde me muevo con Google Latitude, porque yo he autorizado a Google a que me siga con Google Latitude, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Google tiene toda esa información de mí. ¿A dónde os estoy intentando llevar con esto? Primero, que yo lo sé. El común de los usuarios no se da cuenta, no cae en la cuenta de eso. Incluso aunque lo sepa, e incluso aunque yo de repente vaya a un usuario que no lo sabía y se lo cuente, ¿qué le pasa a ese usuario? No lo entiende. O no lo entiende. En toda su historia, desde el año 99, Google en ningún momento ha sufrido una huida de usuarios que quieren suportar porque se sienten con las consecuencias de esas cosas. Eso no ha ocurrido nunca. Es decir, sabemos que interesan un montón de cosas de nosotros, pero no nos sorprende. O no lo suficiente como
Entonces, ¿qué pasa? Pues que una empresa salía a flote con un poco de información de nosotros y el objetivo de los estrellas era de mis cosas de pagarnos. Nos parece muy bien. Curioso. Pensemos que es eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que hay gente? Cuando pensamos que hay toda una enorme oportunidad de productos y servicios que hoy en día pagamos con dinero, con tanta suerte, que podrían convertirse en productos a la nube. Por ejemplo, imaginemos un banco. ¿Un banco? ¿Cómo es vuestra relación con él? ¿Sois amigos de vuestro banco? ¿Os hay en vuestro banco? A mí no. Empezando porque me cobran intereses, siguiendo porque tengo dudas de si me cobran los intereses que me tienen que cobrar o fuerzan los recibos y los pasan a la vez para que haya un descubierto y poderme cobrar más intereses, siguiendo porque si me descuido saco en el cajero que no es punta, una comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo percibo a mi banco como un producto caro que me cobra y que no, pues, si tienen mi dinero y pueden jugar con él, ¿por qué además van y me cobran? ¿Qué responde el banco? Ah, es que si no, no seríamos rentables. ¿No? Mi relación con el banco no tiene nada que ver con la que tengo con Google. Con Google estoy encantado, uso sus productos, son gratis, con el banco estoy... Vaya, por Dios, tengo que ser un banco. Pero qué cosa más curiosa, ¿no? Un banco, por el tipo de negocio que tiene, podría obtener muchísima más información que la que obtiene la propia Google. Es que, ¿qué puede ser un banco de nosotros? De todo. Cada vez que hacemos un movimiento transaccional, cada vez que sacamos dinero de un sitio, cada vez que pagamos con tarjeta, en un entorno en el que haya una bancarización elevada y un uso de tarjeta muy alto, el banco lo sabe casi todo. Entonces, ¿qué ocurre con algo así? Pues que en un artículo que escribí hoy en Expansión, en España, el diario Expansión, es un diario económico español, jugaba con esa hipótesis. ¿Qué pasaría si un banco, en realidad, obtuviese su dinero de jugar con la información de los clientes y gracias a eso consiguiese no cobrar a los clientes? Pues un gran banco gratuito. Los bancos esto todavía ni han empezado a pensarlo, pero ocurrirá. Y si no ocurre, y si no empiezan a aparecer bancos con ese tipo de esquemas, ¿qué va a ocurrir? Que Google se convertirá en banco. Efectivamente, Google Bank. Sí, no, dadle tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que en realidad la clave no está en ser capaz de obtener información, que eso los bancos lo hacen fatal. ¿Cuántas veces me ha llegado a mí, con el extracto del banco, una cartita en la que me invitan a hacerme una hipoteca con ese banco, donde ya tengo una hipoteca? La manejan fatal la información, ¿no? Es que en realidad el truco está en hacer las cosas bien, volviendo a Minority Report. Le saluda, le informa sobre la última compra que hizo, le pregunta, le ofrecen otro producto similar, algo de este tipo. El cliente no lo ve como una agresión. Sin embargo, el banco, cada vez que usa la información que yo le doy, la usa mal o no la usa. Mi relación es completamente diferente. Centrados en vuestras visiones en la web, en vuestras empresas en la web, en vuestras ideas, centrados en conseguir una relación con el cliente que al cliente le interese. Intentad conseguir mucha información y utilizarla bien, porque esto es hoy en día la clave. Porque cada vez hay más información, cada vez llevamos encima más maquinitas, cada vez llevamos encima un dispositivo, más dispositivos de este tipo, que es un celular. Un celular es un conjunto de sensores que informan de tu localización, dónde estás, por dónde te mueves, qué temperatura hay en la sala, qué nivel de ruido, de todo. Si tú autorizas a una aplicación a que utilice los sensores, la aplicación recolecta esos datos y los usa después. Pero no solo eso, cada vez más aparecen cacharritos que llevas encima. Llevo esto, por ejemplo, y este cacharrito sabe cuántos pasos he dado en el día, cuántos kilómetros he recorrido, cuántas escaleras he subido, etcétera, cuántas calorías he gastado. ¿Por qué lo tengo? Pues porque teniendo esto, tomo mucho más control de lo que hago a lo largo del día y me permite administrar, por ejemplo, lo que como. Y eso ha conseguido, bueno, en mayo pesaba 15 kilos más.
Pues vale, pues he conseguido quitarme 15 kilos sin hacer ningún tipo de régimen, simplemente sabiendo cuánto gasto y cuánto puedo comer, pero como lo que quiero. Como eso hay un montón, una bandita para poder controlar el sueño, la calidad del sueño. ¿Y en qué momento suena el despertador? ¿Cuando estás en medio del sueño o cuando estás en una fase valle en la que no estás soñando nada en particular? Cosas de este tipo. Hay sueños que es muy malo que te corten, sobre todo si estás soñando con el último libro de Pamela Anderson. Entonces, todo eso a lo que nos lleva es a cuatro elementos básicos y fundamentales en los que quiero que penséis. Quiero que penséis que una estrategia hoy en día tiene que tener cuatro patas. La primera es SEO. Si lo hacemos bien, que se vea. La segunda es SEM. Si lo hacemos bien, cómo lo vendemos, cómo hacemos la publicidad, cómo conseguimos situar nuestros anuncios en los sitios que la gente los quiera ver. Otra, community management. ¿Cómo hacemos el manejo de la interacción? Manejar esa interacción de manera que la gente quiera seguir relacionándose con nosotros. Y cuarta, ¿cómo analizamos todo eso para poderlo medir? Los cuatro elementos son elementos que los mercados de trabajo están reaccionando enormemente bien. Fijaros, el mercado norteamericano de trabajo, para SEM, cada vez se contrata más gente, para SEM exactamente lo mismo, creciente. Para la data scientist, científico de datos, data mining, etcétera, también sube mucho. Y para community management también. Son cuatro tendencias al alza en los mercados de trabajo. ¿Qué es lo que realmente ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es que la web es otra. Que la web de hace unos cuantos años, cuando se empezó a popularizar, la web era unidireccional. ¿Quién hacía cosas en la web? Quien sabía hacer páginas web. ¿Y saber hacer páginas web qué era? ¿Qué implicaba? Saber programar, saber manejar un host, un server, todo eso. La gente normal, la gente no sabe manejar esas cosas. Entonces, ¿quién hacía páginas web? Un segmento pequeño de la población que estaba en posesión de unos saberes, ¿no? ¿Qué ocurre de repente? Pues que esa gente trabajaba sobre todo para empresas. Y la mayor parte de los usuarios, ¿qué hacían? Pues simplemente navegar, hacer peticiones, leer páginas. Lo que más hacías era leer páginas, no era escribirlas. Tú no escribías en una página, tú leías. Era unidireccional. ¿Qué pasa en muy poco tiempo? Que empiezan a aparecer un montón de herramientas que hacen descender las barreras de entrada. ¿Y la web hoy en día cómo es? Hay muchísimos más usuarios, más de 1.000 millones de usuarios, ¿no? De los cuales un porcentaje muy grande, que en el año 2006 era en torno a un tercio, pero hoy ya está en torno al 80-90, lo que hacen es crear contenido. Hoy creamos contenido casi todos. Y eso hace que la naturaleza de la web sea completamente diferente. Todo lo que pensemos hoy en la web tiene que tener en cuenta eso. ¿Qué va a pasar con los contenidos que la gente va a crear alrededor de nuestras propuestas? Y eso es un cambio brutal, que la mayor parte de las empresas todavía no tienen en cuenta. Esto ha llevado a la famosa portada de la revista Time, que dice, se queman todos los conceptos convencionales y llegamos a un mundo en el que el personaje del año de la revista Time puede ser tú mismo. Si se te ha dado suficientemente bien crear una atención, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el mundo es distinto y que hoy en día lo que predomina, lo verdaderamente importante, es la conversación. ¿Qué es lo que se dice alrededor de un tema? Y esto requiere que las empresas empiecen, lógicamente, a escuchar la conversación. Hay empresas, este es Gatorade de los Estados Unidos, está permanentemente con la oreja puesta para ver qué dice la gente, sobre qué conversa, cuándo mencionan a su marca, cuándo mencionan a un competidor. Si tú mencionas a Gatorade en una web, en una red social, ¿qué hace la empresa? Hace chas y aparece a tu lado. Y te dice algo. Lo que sea, bueno, malo, regular, te contesta, te responde a tu queja o te felicita por tu buen gusto, ¿no? Esto quiere decir que hoy en día las empresas se convierten básicamente en medidores de actividad. ReviewPro, por ejemplo, se dedica en España a examinar todas las redes sociales que tienen que ver con los hoteles, TripAdvisor, Facebook, Twitter, etc.,
extraer todas las menciones de un hotel determinado y devolverle a ese hotel un panel de control con un montón de estadísticas que dice las menciones son positivas, negativas o neutras, semantizadas en 10 idiomas distintos, capturando cosas como la ironía, que es dificilísima de capturar, o el contenido de una foto o de una noticia, ¿no? Positivo, negativo, neutro, y lo relacionan con términos. Todas las menciones del término cafetería son negativas. Tío, haz algo con el camarero porque debe ser un borde, un no sé. Entonces, pues, te está dando un montón de elementos de gestión. Todo el tema relacionado con Big Data. Big Data es un poco la gran, ¿no? Hay un montón de artículos dedicados al tema, porque dado que cada vez hay más datos, ¿quién lo hace bien? La empresa que es capaz de hacer hablar a esos datos. La empresa que es capaz de conseguir que esos datos le proporcionen información de gestión. Aquí hay muchísimos elementos interesantes, ¿no? Cada vez más esos elementos nos los llevamos en el bolsillo, los usamos, tal. Este es un artículo súper recomendable. El artículo que escribió Stephen Wolfram, el de Wolfram Alpha y tal. Este es un científico que además decidió recolectar un montón de aspectos de su vida. Cuántos correos lee un día, cuánto tiempo pasa sentado delante de cada programa, etcétera, etcétera. Es muy sistemático y empezó a hacer analíticas. Este es el artículo que inspiró a mucha gente para empezar a hablar de todo eso que se llama el quantified self. ¿No? El yo cuantificado. A mí me interesa llevar un cacharrito para medir mi actividad porque me apetecía, me interesaba adelgazar. Pero la segunda derivada, ¿cuál es? Que yo pueda tomar a mi médico y decirle, médico, toma todos mis datos y haz salud preventiva conmigo. Y si ves que estoy yendo demasiado al Burger King y que me estoy poniendo, no, pues oye, dime algo. Ya es la segunda derivada en la cual manejo quién comparte mis datos. Ahí os vais a encontrar un montón de potencial, ¿no? Toda esta cacharrería que veíamos antes. Más cuestiones. Cada vez más, el chiste del New Yorker, este es un chiste del año 98, creo recordar. Dos perros navegando por Internet y uno le dice a otro, me encanta Internet porque nadie sabe que soy un perro. Nadie me trata como un perro, ¿no? Esto es verdad, esto es real. O la Internet de hoy nos permite saber casi todo. Yo puedo ver en cada momento cuánta gente está metida en mi página. ¿Qué actividad están haciendo? Puedo ver, por ejemplo, con qué palabras de búsqueda llegaron allí. ¿Qué palabras llevaron a esa gente a mi página? ¿Qué motores de búsqueda? ¿Dónde están? ¿Dónde están quiere decir dónde están? ¿Dónde su dirección IP dice que están? Con un razonable grado de precisión, ¿no? Si yo puedo manejar todo esto, ¿qué quiere decir? Que si una empresa es la última en enterarse, sus competidores estarán manejando una inteligencia que ella no maneja. Y eso la va a hacer poco competitiva, ¿no? En realidad tenemos que tener en cuenta que ese chiste, cuando lo ampliamos y nos vamos a la pantalla del perro, nos dice la verdadera realidad. Y es que del perro sabemos un montón de cosas. Sabemos la raza del perro, sabemos lo que le gusta al perro, sabemos de todo. Como empresa no podéis perderos esa información. Pero esa información tenéis que manejarla bien, tenéis que manejarla en condiciones. Es decir, hoy en día las empresas tienen clientes y los clientes muchas veces son como eso, pelotillas grises, todas iguales. Un supermercado, voy al supermercado, entro, compro, me voy. La empresa no diferencia quién es, quién soy yo, qué compro, etcétera, a no ser que se le ocurra la idea de darme una tarjeta. Si me dan una tarjeta de fidelización, ¿qué están haciendo realmente? Lo que están es reconociendo que no son capaces de generar datos conmigo y por lo tanto me están diciendo, Enrique, te compro tus datos. Por eso te doy esta tarjeta. Es decir, te doy esta tarjeta para que tú a partir de ahora la uses. ¿Por qué razón la vas a usar? Ah, porque te doy una serie de ventajas. Descuentos, puntos, privilegios de algún tipo. Si yo mido esos privilegios personalmente y decido que me interesa, lo que estoy, ¿qué es? Estoy decidiendo, poniéndole precio a mis datos. La empresa sabe que a cambio de estos privilegios yo le vendo
la capacidad de obtener mis datos. Estamos comerciando. Ellos me ofrecen un beneficio, yo les doy mis datos. A partir de ese momento yo llego al supermercado, compro lo que sea, tal, y cuando voy a salir digo, mi tarjeta. Si la empresa, por ejemplo, si yo le hubiera dado permiso a la empresa para tatuarme un numerito, pues tampoco pasaría nada, no haría falta la tarjeta. Pero como quedaba feo, o sea, tatuar y... Entonces, pues, ¿qué pasa? La empresa toma esa tarjeta y dice, ah, pues este cliente es el cliente de color rojo, de color verde o de color amarillo. A partir de ese momento yo como cliente ya estoy caracterizado, estoy identificado. Todas mis transacciones subsiguientes con la empresa, ¿a qué se orientan? A descubrir ese cliente en dónde está con respecto a la rentabilidad de la empresa. Porque no todos los clientes... No podemos hacer. Hola. ¿Qué van a tomar? Para mí el número 3. Yo quiero la ensalada de chef con el aceite y el vinagre aparte y una taza de manzana a la boda. Una de chef y taza de manzana. Pero me gustaría que me calentara la taza y no quiero el helado, vale, quiero helado. Y me gustaría de fresa si lo tienen en vez de vainilla. Si no, no quiero helado, prefiero nata montada. Pero solo si es natural, si es de nata, no quiero nada. ¿Ni siquiera la taza? Una taza sí, pero entonces no la caliente. Ah. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Dos clientes. Nada, nada. En un par de carretera, ¿qué pide él? Un número 3. ¿Qué pide él? Un complejo árbol de decisión. Por supuesto que uno sea hombre, otro sea mujer, es casualidad, es pura casualidad. No tiene nada que ver. ¿No? Pero, curioso, ¿no? ¿Qué cliente es más rentable aquí? Usted tiene que ser capaz de medir eso para poder asignar a cada cliente un umbral de rentabilidad y ver a partir de ese momento cómo me relaciono con ese cliente y qué le doy a ese cliente. Eso es un poco la clave. Entonces, la clave aquí lo que viene a decir es que yo tengo que mantener relaciones con mis clientes que me permitan, de alguna manera, voy a dar un salto aquí cuántico, ¿no?, ser capaz de hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi estrategia? Pues mi estrategia a partir de aquí tiene que contar lo siguiente. A ver, no existe una estrategia para Facebook, ni una estrategia para Twitter, ni nada. No, la estrategia es una. ¿No? ¿En qué consiste? Pues consiste en esos cuatro elementos. Mi SEO, mi SEM, mi Community Management y mi analítica. ¿Cómo se planifica? Pues, esto está repetido. Pues básicamente se planifica en un diagrama muy simple que empieza por aquí. Contenido. ¿Qué contenido soy capaz de crear? Pensadlo vosotros, personalmente, en vuestras empresas, ¿qué contenido sois capaces de crear? El contenido que yo puedo crear, por ejemplo, tiene que ver con mi actividad como profesor. ¿Y vosotros? ¿Qué contenido creáis? ¿Qué hacéis con él? ¿Vale? Pensemos primero eso. Contenido que soy capaz de crear. Cuando ya tenga el contenido, tengo que pensar, a lo mejor, si no es suficiente contenido, pues tengo que abrir el paraguas y ampliarlo. Si yo soy una empresa, por ejemplo, que vende detergente, pues el detergente es muy difícil crear contenido alrededor del detergente. ¿Qué hago? Pues crear contenido alrededor de la economía doméstica, de la ecología, de un montón de cosas. ¿Qué tengo que hacer con algo así? Pues de alguna manera, muchas veces el contenido es tu contenido personal. El personal branding para los emprendedores es fundamental. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué emprendes? ¿Cómo se hace tu idea? ¿Cómo llega tu idea a ser lo que es? ¿Con quién hablas? Etcétera, ¿no? Cuando lo tienes, pues lo siguiente, fíjate, en muchos casos, para muchos directores generales, esto es fundamental. El presidente de Coca-Cola en España tiene una cuenta de Twitter en la que le sigue un montón de gente y es una cuenta personal que le permite interactuar con la gente y saber de qué va. Pues una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? Conseguir que toda esa información genere enlaces entrantes. Convertir esa información en social. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se convierte en social? ¿Qué hay que hacer para que la gente me vea lo decide? Claro, me das esa información, hacer un PDF, ponerme en algún sitio y a partir de ese momento esté en un sitio y controlar ese punto.
¿Qué haces con algo así? Pues orientarlo a un target determinado. Para mí el principal punto de mi estrategia es el siguiente. Yo toda la información que creo, la creo en un sitio, mi blog. ¿Por qué? Porque es donde controlo el enlace, donde puedo medir, donde puedo evaluar. Si creo información, la pongo en el blog. Una vez que la he puesto en el blog, ¿qué es lo siguiente que hago? De manera automática, la información se va a LinkedIn. ¿Por qué a LinkedIn? Porque es una red que tiene una afinidad enorme con los lectores de mi blog. Normal, soy profesor de una escuela de negocios. No tengo nada que hacer, simplemente cada vez que le doy a publicar, a LinkedIn. A lo mejor para otra persona de otra empresa o con otro tipo de perfil, no es así. Una vez que he hecho esto, manualmente tomo la información que he hecho en el blog y la llevo a Twitter. Lo hago manual porque prefiero controlar cómo es el texto, prefiero controlar, por ejemplo, si pongo un hashtag o no lo pongo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con Twitter? La información va ahí y automáticamente cuánto tiempo permanece enviándome visitas. Media hora, una hora, no más. Yo no puedo confiar mi estrategia a una red en la que las cosas están media hora, una hora. No, no. Twitter no es el sitio donde yo publico. Twitter es el sitio que manda tráfico a donde yo publico. Una vez que me he pasado una hora por ahí recibiendo tráfico de Twitter, voy y republico en Facebook, en Google Plus y en Pinterest, que son tres redes que estoy manejando ahora mismo. ¿Por qué esas tres? Porque veo que me van bien, porque veo que efectivamente me envían un tráfico que puedo medir. Por lo tanto, estrategia consiste en hacer ese mapa. Para vosotros, y teniendo en cuenta el target al que os dirigís, ¿cómo funciona ese mapa? Recordad, primero, poned las cosas, poned vuestros contenidos en un sitio donde controléis el permalink. Y a partir de ese momento, dinamizarlo, moverlo, viralizarlo y recoger lo que os entregue. Y lo fundamental, todo eso, medidlo. Medid todo. Analítica web, para poder saber dónde está funcionando y dónde no está funcionando. Terminando ya. Esto es un poco lo fundamental hoy en día. En el marketing hoy en día, eso es lo más importante. ¿Qué es eso? ¿Os suena? Es lo que echáis por la nariz cada vez que estornudáis cuando tenéis gripe. Eso es el virus de la gripe. Hoy en día, lo fundamental es entender una cosa, viralidad. Como comentábamos hace un ratito. ¿Te acuerdas? Viralidad. ¿Qué es la viralidad? ¿Qué es lo que hace que vosotros reenviéis una información? ¿Por qué razón veis algo en la web o donde sea y os apetece tomar eso y reenviarlo a vuestros amigos? Entender ese proceso es fundamental. Por ejemplo, cuando tú ves algo muy interesante y se lo mandas a tus amigos, ¿por qué lo estás haciendo? Por ejemplo, porque crees que les va a interesar y tú sientes que eres el primero que lo ha visto. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo? Proyectar tu imagen como el listo de tus amigos, que lo ve primero y que lo comparte, ¿no? Estás obteniendo una gratificación personal. ¿Y a tus amigos qué les llega? Algo con tu aval personal, que incrementa la posibilidad de que lo lean. Mucho más elevada que si simplemente lo vieran en medio de un corte publicitario. ¿Cuáles son esas razones que como marketers tenemos que aprender a retorcer? Por ejemplo, la novedad. En el futuro no veréis anuncios que están 2 meses, porque al cabo de una semana ya no son novedad. Apple, por ejemplo, cuando Apple presenta un producto, ¿qué hace? Presenta el producto, pero no pone vídeo en directo. ¿Por qué? Porque los que están en el evento tienen el incentivo de ser los listillos que lo mandan a sus amigos. Mientras que si hubiera vídeo en directo ya no tendrían ese incentivo. Por lo tanto, ¿qué hace Apple? Ocuparse que cada persona que esté en su evento esté así, todo el rato enviando cosas. Porque tienen ese incentivo, ¿no? ¿Qué más incentivos tenéis para viralizar algo? Por ejemplo, el humor. El humor es brutal. El humor hace que enviéis cosas porque sois el chistoso de vuestros amigos. Y a todo el mundo le gusta ser el simpático. La militancia, la causa, esto es parte de una causa y por lo tanto me siento unido a esa causa, me identifico y lo reenvío. Pensad cómo hacéis para excitar esos puntos que provoquen que la gente reenvíe cosas.
Y esto era un poquito lo que os quería traer, un poco una serie de conclusiones de un puzzle, ¿no? Diferentes elementos en un puzzle, y lo que falta es poner la pieza del medio, y la pieza del medio sois ni más ni menos que cada uno de vosotros, vuestras empresas, vosotros y aquellos que utilizamos esta serie de herramientas, ¿no? Espero que os haya servido para poner un poco las patas a algo así, ¿no? Y que os preguntéis esto, ¿no? Si estamos listos para esto, you're ready for this, sí o no. Si estáis listos para esto, fantástico. Si no, lo que os toca es poneros las pilas. Y esto es un poquito todo. Dudas, preguntas, aclaraciones, las que queráis, por supuesto. Los insultos son un poco más discretos si me los enviáis. Gracias. Muchas gracias. No sé cómo ha ido el tiempo. Me he pasado mucho de tiempo, sí. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Me parece que no, ¿no? Andaré por aquí, o sea que si preguntas o al mail, el mail lo pongo porque el mail lo contesto, o bien eso, en los pasillitos, ¿vale? Muchas gracias a todos.